Ya, Darlin, buenos días, ¿cómo estás? Hermano, definitivamente estoy bien. Fuiste a ver Capitán Avispa ayer. Hey, sí, anoche estaba en el cine. Sí. Fui a la premier, a la primer, no, a la, al estreno de la película de Capitán Avispa. Ustedes saben que tengo dos niños. Naturalmente hay que buscarle oficio a los muchachos. Claro. Y creímos que Era un una buena momento. oportunidad era Sí. ir al cine, apoyar al cine dominicano y apoyar a un material que, ¿verdad?, se convierte en parte de la historia por ser un animado, un cartoons de una historia original escrita por Juan Luis Guerra. Ayer tu, y qué casualidad que ayer tuvimos a los animadores Así es. de los muñequitos de los Claudio cartoons. Miguel y Eso Daisy estaban aquí es ayer, así. sí. Sí, entonces, wow, qué bueno que la viste pensando en ellos. Pregunta, ¿lo que se convierte en parte de la historia es porque es la primera película animada dominicana? No es la primera. No es la primera. Es la segunda. Y la historia es. Lo que pasa es que la primera fue buena. La primera es de Alfonso, yo creo. O sea, lo que pasa es que la no, primera que no era no. muñequito, ¿Fue de era Alfonso? Sí, era de Alfonso. Eran un Era un guin. Entonces, ¿se convierte en parte de la historia por qué? Porque estos son unos muñequitos. Oh. Sí, esta está a nivel de animación, está mucho mejor, obviamente. ¿Y qué te pareció? Entonces, pero dame datos, vamos a hablar claro. Vamos a ver Capitán Avispa. Primer error, profesor, fue en una sala de niños. Ay, qué lo siento tanto. Loca. Tú no puedes dejar a los niños Mi salir. Primera vez en una sala de niños. Su asiento pegajoso. No, es que no es lo asiento, María. Espérate, la es bulla. Es que hay un área de juego. Sala de. En la sala. Ah, es que hay un tobogán adentro del cine, adentro en la adentro. Sala. Adentro. Es que hay una piscina de pelota. Yo no sabía no. eso. Para que lo sepa. Yo pensé que la sala estaba llena de niños. Yo, obviamente. Claro. No, es que hay una hay sala una especial. Sala para eso. Oh. Tú sabes que a mí, yo me enteré de eso la semana pasada, fue que yo fui al cine y me dijeron, no, los niños, porque vimos muchos niños alrededor, dijimos, mira, eso está, hay muchos niños, y yo, no, ellos están en su sala. Nosotros una sala de niños, sí. Y fue de que, qué bulla. Espérate, un tobogán. Eso debería estar dividido. Y una piscina de pelota. Ahora, mira, te voy a decir algo. Cosa para entretenerlos. Eso está bien. Eso está súper bien. Claro, no, eso no está bien. Sí, claro que está. No. No. Lo que sí claro. debería de haber es una división con una pared de vidrio. Antirruido. Donde los padres, exacto, antirruido, donde los padres estén del otro lado para tú ver en lo que no, está tu hijo, también, pero está viendo y la película. También, pues, sí, pero que si pasa algo, tú tienes que llegar hasta allá. El tema, pedagógico. De ver la película y aprender algo se cae, no ven la película, están pendientes de la piscina de pelota y al tobogán. Pero es que son niños que el attention span de ellos no sentado en una silla no va a quedar. Pues mira, sentado en una silla a veces es difícil. Pues entonces no, que no pongan nada en la pantalla o que pongan backyard. Entonces, oye, no, oye, pero oye, estrategia, está chulo. Oye, está estrategia. Chulo. Tú llegas, entrate. Me imagino la cara de Liam. Se prendía todo el mundo jugando. Jode. Y tienen su área porque tienen unos puffs abajo. Ajá. Que cuando se ve la película, pues pasa unos beanbags. Una vaina. Está chulo. Profe, arrancó la película. Apagan todo, recogió todo el mundo. Los chamaquitos abajo en su VIP. O pues ya como a los 40 minutos, pausa la película, prenden las luces. Sí. Tiempo de jugar, profesor. No. No. Pausa. Es así. Hay un recreo. Ya lo sabes, hay un recreo. Muy bien. O sea que lo que es una hora 15 se convierte en 5. Yo salí a las 10 de la noche. ¡Ah! Es que así, pausa, porque el carajito pierde la atención después de cierto tiempo. Claro. Entonces ellos le dan un break para que ellos boten más energía y luego vuelvan y se sienten tranquilos a atender. Men, demasiado regla para los niños ahora mismo. En mi época era un vejigazo. Siempre se iba a la película Tiburón 2. Y eso es regla. Eso es otra chicha. Exacto. Ajá, ¿y entonces? Pausa, a jugar. Yo no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo de joder? Los chamaquitos fueron como 10, 15 minutos. Rititán, un tobogán que hacen fila, hay un tipo, hay una persona ahí. Se pipí al baño. La película en pausa ahí con Capitán Avispa. Ay, estaba de qué. Capitán Avispa. Pausa. Después, play, tumban de nuevo. Y ahí fue donde vino el problema, profe. ¿Qué pasó? Porque ellos ya después de ahí, ellos no querían ver película. Agarraron y se entran a pelotazo, muchachos, con la pelotita chica. Mirando para el público. Ah, te pegaron una pelota. No, me pegaron una, no. A Liam se le dieron su fuetazo por tigre. Ay, hombre. Entonces, yo vimos me imagino la película. La cara de Liam. Bueno, llorando, como quien dice, la vieron. Bueno, no, nosotros la vimos, los adultos, porque los niños estaban en su área para allá abajo, no estaban aquí sentados. Sí, pero yo no puedo ver una película con 17 carajitos jodidos. No. Sí. De hecho, pero es que tú no tienes niños chiquitos. Tú Gracias no, tú hay que tenerte miedo si tú te metes en esta sala. ¿Qué tú buscas ahí? La película. Es que es verdad. Porque no, porque yo tengo sobrinos. Puede ser que Gael me diga, lleva. No, tú no tienes pinta de que lleva a los sobrinos. No, a ningún yo no lado. Llevo a ningún María, lado, Gael. Lechuga no llevaba ni a su hija a ningún lado. Voy a llevar a Gael, yo digo. No, el día que ustedes vean a Lechuga ahí. Mira, Gael. Dime entonces, Darlin. Vimos la película. Vimos la película. La película de mensaje aprobado. Qué lindo, me imagino. Resaltando el valor de la familia. Ay, el Dios. Valor de ¿Hay hablar. Cristiana? No, okay. No, el valor de hablar la verdad.
el valor del sacrificio por los otros, el valor de ser presente y ayudar cuando sea necesario, el valor de ser pro al desarrollo de una ciudad, que se mantenga en orden. Trabajo en equipo. Mortal, trabajo en equipo. La vaina de... hay una dinámica porque hay una princesa que obviamente se enamora la princesa de la colmena. Y hay como un cororó. Un cororó. Sí. Y ellos dos... ¿Cómo? ¿Se dan su picotazo? Un besito por la mejilla, pues, suaviponazo. O sea, su aguijonazo. Pero... ¿Qué pasa? Música de perro, profe. Está puesta a la música de perro, pero si tú quieres más música de perro, no, ponla de nuevo. No, de hablamos de eso. No me digas que Juan es. En general, la película. No me digas que Luis Fonsi. O sea, usted no vaya a ver ni es mi villano favorito, ni es Frozen. No, es Capitán Avispa. Capitán Avispa. Exacto. Y aunque el mensaje es muy bueno, la película en general no necesariamente. Okay. Es bueno que la lo trama. Sepas, porque la trama. Tiene puntos que tú como que, ¿para dónde vamos? Por aquí. Ok, espera, tú ahí. Ok, ahora si no, por ahí no. Yo, ¿para dónde que vamos? Porque originalmente empieza con un personaje que era un coronel, el papá del Capitán Avispa. Ok. Que evidentemente en un acto heroico se sacrifica por la ciudad. En Mufasa. Y a partir de ahí viene la historia del Capitán América que se queda como responsable. Avispa. ¿Qué yo dije? América. Capitán Avispa. Que no se lo confundo. Entonces, ¿qué tiene la película? Algunos diálogos chulos que dan un poco de risa. Por ejemplo, el No spoilea. Claro, no, ya estamos en esa. Dale. Uno de los hay dos malos, o hay dos guaremates del malo. Y lo más probable tienen el aguijón torcido. Hay un bobolón. Así, no hay inclusión. Y otro que es un gancho. No hay inclusión. Sí, hay inclusión. Hay uno con afro. El bobolón. Es el más chévere. El bobolón me lo imagino con el aguijón torcido y el malo con el aguijón chiquito. El malo con una X ahí. ¿Qué tenemos? Hay Black Lives Matter. Exacto, hay apoyo, hay inclusión, bro. Entonces, ellos en una hacen una referencia a la película de mi villano favorito. Hacen una referencia ahí y dicen, no, porque ese es mi villano favorito. Y el chamaquito le dice, oye, es otra película. Okay. Eso quedó heavy, porque obviamente uno no se lo esperaba. Mucha música, son 40 canciones de Juan Luis. Imagínate. Hay una escena donde es persecución, men, y le metieron un merengue. Yo dije, ahí se siente que fue Juan Luis. Que el dije, mambo, el mambo. Pero el está mambo. Chulo. O sea, no, pega. No pega. Es verdad. No pega. Es verdad. ¿A quién persiguen con un merengue? Ah, oh, Capitán Avispa. Por ejemplo, ¿cómo se llama el que mataron el otro día? Aquí con la quema. Aquí con la quema no lo presentó. No fue con un mambo de Omega, ¿no? Pero ciertamente sí, yo creo que el valor aquí está más en la calidad de la imagen. Que es buena para lo que nosotros tenemos como país. Esa es la número uno ahora mismo en materia de calidad. Eso es lo que hay. Sí, porque eso es lo que tenemos. Y en materia de valores, ¿verdad? Sí. Porque Juan Luis, ustedes lo saben, Juan Luis es un tipo que no es pastor porque Dios es grande, fue un hombre bien apegado a la fe de la iglesia, formado con valores, un poco conservador, tradicional. Muy. Y un tipo que respeta la vida, que respeta a los demás, etcétera. Entonces, por ese lado, pues vale la pena. Y obviamente para los niños, un deleite. Me preocupa algo. Cuando tú dijiste que le dieron a pausa. Y volvieron y se jugaron, que sé yo qué, y cuando la volvieron a poner la película, los chamaquitos no engancharon. Pero fue por eso. Es por el high. Sí, claro. Te pusieron unos juegos. Me gustaría ver el ejercicio ahora sin una sala de juego, a ver qué tal. Exacto. A ver qué tal. Bueno, tú vas a tener carajitos llorando, pataleando, gritando y jugando ahí mismo sentado. Se quedan tranquilos. Por ejemplo, tus hijos, ¿cuántos años tienen la niña? No se quedan, señores. La niña no se queda una película entera. Se paran ahí al baño 500, ¿verdad? Sí, ellos se quedan tranquilos, señores. Sí, pero que sí. Pero en una sala, obviamente, se van a quedar. Espérate, en una sala de niños. Claro. En una sala de niños con más niños. Ellos dos no van a querer estar sentados. Yo quiero jugar. Exacto. Te lo ponen para que tú no veas la película. Literal. Hay niños, acuérdense, que aquí todo el mundo ha estado en una sala con niños. Lloran, se quieren para ir al baño, claro. Quieren más refresco, que quieren no más cocaleca, se le cae el refresco y hay que ir a recogerlo. O sea, es un desorden. Imagínate tú una sala llena de muchachos. No, claro, pero también mi niña, que a lo mejor no es así, que puede ver una película entera, pero ve a un niño que está fuñendo allí, va a querer unirse al ¿tú niño. ¿Tú pones pero más también, atención con o sin el celular? Pero el celular. De ninguna de las dos formas. Yo personalmente. Pero hay una sala que esté en una que no sea de niños. Claro que claro, sí. Claro. La película tiene cuántas salas. Usted decide dónde mete a su muchacho. De las voces, ustedes saben que es animado. Sí. Obviamente se está actuando. Luis Fonsi. Luis Fonsi aprobado. Joy Hurtado aprobado también. Mm. Que es la de GC Joy.
Juanes bien, no, ¿sabes qué de Juanes lo que sí? Juanes tiene su pelo largo. Pero no, pero está como cuando el Juanes de la camisa negra, no, después del Juanes de la camisa negra, que está como con el pelo arregladito. Como con una peluquita. Okay. Ah, que no tiene la cola. Esa, y supuestamente lo dijo aquí ayer, que Juan exigió que se pareciera sí, a él. Sí, lo más seguro le pusieron una CJ. Entonces, ajá, tenía como bien de barba, pronunciado y demás. En el caso de Juan Luis, tiene dos voces, porque tal Juan Luis que canta, igualito a Juan Luis. Juan Luis Guerra, Juan Mielga. Juan Mielga, un avipa larga. El papá del capitán de la historia, ese personaje es la voz de Juan Luis también, okay. Que sale poco, porque obviamente sale al inicio, un punto en el medio y ya para el final, y haciendo una referencia de flashback. Y en Adalgisa Pantaleón, que hace de la reina, okay. Realmente bien, porque doña Adalgisa, claro. Claro. Amelia Vega. Amelia Vega hace de la mala, muy bien Amelia, porque la mala tiene es mala, se ve de lejos, es mala. Mala. Entonces Amelia, bien encarnado el personaje, bien preparada para el personaje. Y ya en lo demás hubo de todo. Memo hizo como otro personaje. Memo es el de la voz del malo. Es un francés. Qué pero le quedó esa vaina. Sí, es que Memo es un tipo que se desdobla bastante es bien. Es verdad, es un francés. Pero yo creo, si no me equivoco, porque Bianca García, Sofía Globito. Muy fuerte. ¿Viene para acá hoy? No, se me olvidó decirle. Ella dijo que ya no venía. No, al revés. Ella me pidió venir. Ella dijo que si tú estabas teniendo. Al revés. Ella me dijo, Memo tuvo que ver como con el coaching, por lo menos de ella. Ella hace una avipa o abeja que es como china, sí, teriyaki, qué sé yo, japonesa, pero también voces incidentales de porque al final faltó voces y ella hacía muchísimas no, eso también hacen allá en Estados Unidos. Exactamente. O sea, lo que hacen en película animada para allá, un mismo actor de hace voz. Varias voces. Sí, hace varias voces. Pero según entendí, Memo tuvo que ver como con el coaching. Memo. Sí. Uh-huh. Es que Memo a Memo. ¿Es verdad? O sea, el francés mató. Memo cocheando en estudio es muy duro. Se los digo porque una vez tuvimos un cuando hicimos el reencuentro de Gris, yo estaba perdido. O sea, yo podía hacerlo desde la casa, pero Memo, yo le dije, Memo, no sé cómo hacerlo. Y Memo dijo, ven para acá. Y Memo tiene un pequeño estudio en su casa y hicimos todo ahí. Y Memo me dijo, no, graba de nuevo esto. Y a la boeta. Sí, él dije que es perfeccionista. Muy perfeccionista. Uh-huh. Y tú no dices el cuento de Carlos Lamont. Sí. Y la voz. Y la que si yo qué. No, desafinate. Ven aquí de nuevo. Me entero ahora. Pues mire. Con los anuncios de Unity, estábamos Freddy, Memo y yo ahí en ese estudio. Y era así mismo. Pero Memo es alumno de Franceara. Porque que es uno de los mejores coach que hay en República Dominicana a nivel de estudio y también coach vocales. De cantar y de grabar vainas, jingle y cosas de eso. Es muy duro. Entonces, por eso que yo digo, los coaches son importantes en estudio. Sí. Que te digan, I, claro. A. Sí, no, definitivamente. Especialmente en esto de muñequito, porque claro. No tienes nada. Hay que darle vida con esa voz a eso. Tú tienes que darle vida. Mira, el ingeniero Damián Nova dice, yo llevé a esa sala de niños, a los carajitos míos, a ver una película de 1 hora y media. Hacen un intervalo que la película duró más que el Titanic. Sí, no, se hace largo. Porque hay una pausa. Eso está chulo para los cumpleaños de niños. Sí. Que tú lo tiras ahí y hagas lo que sea. Exacto. Mira, aquí dice. Tú sabes que yo una vez que pensé en celebrar un cumpleaños en una sala de cine. ¿Un cinema cumpleaños? Sí. ¿Cinema cumpleaños? Sí, así mismo. Pregunta. Rosa Ramírez dice: hola, el área de juegos de la sala es mientras inicia la película. Una vez inician, los niños deben de sentarse. Es como por tiempo para ir jugando. Sí, después la pausa y volvemos al. La arquitecta. Esta Georgelina que dice, hola chicos, fui ayer a Downtown con mis niños de 6 años a la sala de cine Kids y los niños jugaron en el tobogán y cuando empezó la película se quedó viendo su película. Estaba muy concentrado y estaba pendiente de lo que estaba pasando. Ok. Es que depende de cada niño. Jamie Aquino nos manda esto y dice... Buenos días, chicos. Buen día. A mí me tocó ir a esa sala una vez en un cumpleaños. Que ay, me encanta, porque yo lo dicen, a mí me tocó ir a esa sala, como que fui a ese infierno. En el cine. Fue uno de mis cumpleaños más largos de la historia, ya que duramos un tiempo en un salón celebrando el cumpleaños. Luego había una película en esa hermosa sala, cuando yo vi ese tobogán y todo ese ambiente. Wow. Casi me dio una vaina. Un sopón, tío.
El tema del segundo tiempo es que ellos dan, es que ya los niños están sobrecargados de claro. cosas dulces, refresco y todo eso, se ponen más imperativos y no hay forma. O sea, yo llegué de barata a mi casa. Había uno. Por todos estos años, ella no vuelve. A un cinema cumpleaños. Hasta que usted no tenga 18. A ver su película de muñequito y la experiencia es muy diferente. Gracias, querida. Subiendo de por fuera del tobogán, de abajo para arriba. El tapón. Viejo. No, y por fuera. Pues si es por dentro, sí, el tapón, pero por afuera, él rebalaba. Y eran dos brazos, se iban a romper. Pues se caía de ahí. No de la mamá de Charlotte. Oye, lechuga, sí está bien. Es súper divertido. Lo que tú tienes que llevar el chip de que ese es su momento. No, o sea, los de niños, los sí. niños. No es porque uno, en medio de la película, para la película, los niños disfrutan de ese tobogán. Tú tienes que pagar para que el muchachito se ponga media y si no tiene media, o sea, para que el muchachito se tire y si el niño no lleva unas medias especiales tiene que comprarlas. Te lo digo porque lo viví no con queremos Chandra. Cicote. Entonces, cuando la niña se tira por el tobogán, el niño no se harta. Quiere subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y en eso dura como media hora. Luego el niño viene todo sudoroso, emotivo, efusivo, todo jumping, 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 que tampoco escucha la película, sino que dice, ¿cuándo lo vuelves a hacer? ¿Cuándo lo vuelves a hacer? ¿Cuándo lo vuelves a hacer? Y es como así. Es algo nervioso. Y todo ese muchacho bosteando. El niño que no se pudo tirar se pone a llorar. Y tú estás ahí. Tú lo que tienes que llevar el chip puesto de que eso va a pasar. El niño tiene su momento. Esa es su sala. Lástima que tú no puedes el muchacho solo irte. Y hay alguien que está ahí para que el niño se tire y organizándolo en fila. Y ellos van subiendo y hacen su filita y se tiran por su tobogán. Tú te quedas en tu silla esperando a tu muchacho porque hay alguien que está ahí. Pero el niño no se cansa, eso es un ciclo así. Tú te pones nervioso nada más de ver el muchacho moviéndose y corre, y sube, y baja, y media ay, hora. Pero ya yo me cansé. Y luego se sienta de agotado. Doloroso y agitado a ver la película de nuevo que no la está viendo. Tú terminas viendo la película. Aquí. El jumping, jumping, jumping. El jumping, jumping, jumping. Última, que te va a hacer el corte, oh my God. Pero nada más con esa pana que está hablando. No, yo no puedo, jamás ni nunca voy a... Mira, muchacho no tengo. Última, acá. Buenos días equipo Lechu. Señores, solo el que tiene hijos y ha ido al cine con ellos sabe lo que se pasa. Usted tiene que llenarse de paciencia, de mucho amor, porque hasta de ingenio, porque es difícil. Mi primera experiencia, yo fui con mis hijos al cine, con los tres juntos. Y mi hija del medio tenía como 3 años. Somos me la dice mamá. Que quería ser dos. Yo, Mielkin, en serio. ¡Dos! Sí, señores. Tuve que dejar a mi hija más grande con el más pequeño. Y al baño de los hombres. Y yo realmente no dejaba ni que se pegue. O sea, era en mi brazo. Yo la tenía cargada con toda la paciencia del mundo y la preocupación de que mis dos muchachos están allá adentro solos. O sea, señores, no es fácil. No es fácil. Imagínate ahora una sala que te permita tener esa didáctica. Es un tema, porque no van a estar sentados. Es un tema. Hay que verlo desde varios puntos de vista. Mira, cuando mis hermanitos estaban chiquitos, lo que yo más odiaba era ir al cine con ellos, porque era una vaina, era de que, ok, tú coges uno, yo cojo el otro. Y los dos era de que sentado en el medio y los dos adultos en los lados. Y era de que, ok, te toca a ti a buscar la palomita. Mira, se le cayó el refresco, hay que ir a buscar otro. Mira, se le cayó el chocolate, hay que ir a buscar otro. Mira, que fulanito quiere ir al baño. Entonces, ya, yo odiaba esa vaina. Y el cine con mis hermanitos, Jesús. Yo creo que fui como 3 veces nada más y más nunca. Bueno, pues nos vamos a una pausa. ¿Y cuándo regresemos? ¡Pasó! ¡Ay! Vamos, quiero hablar de cuando te obligan a subir una